conjuntamente con la cooperativa, el gremio y la cooperativa, se están haciendo unos cursos de capacitación. Se divide en tres etapas, son tres jueves y viernes. Hoy terminó la segunda etapa. El ingeniero Juan Manuel Miranda es un profesional de seguridad e higiene del gremio y bueno, él es el que está llevando a la cabeza este tipo de charlas, y básicamente lo que se apunta es al tema seguridad. En realidad son muy amplios los cursos, son muchos días, duran 8 horas, pero el objetivo principal, tanto del gremio como de la cooperativa, es apuntar a la prevención y bueno, que no nos sucedan más accidentes. Ha entrado muchos chicos nuevos a la cooperativa, y bueno, no queremos que cometan los mismos errores que hemos cometido los más viejos. Los elementos de seguridad la empresa nos da, el tema es que hay que usarlo. Claro. Pasa por ahí, concientizar a los chicos de que bueno, como dijo el instructor que se tienen que cuidar, cada uno se tiene que cuidar personalmente, cuidándose personalmente, tratar de no cometer errores, ¿no? Claro. Al manipular estos elementos, son altamente peligrosos, la vida se pierde en un segundo. Claro, el tema nuestro es, creo que la mayoría de los oficios, ¿no?, que se producen accidentes, el exceso de confianza. Claro. Por ejemplo, acá en La Guardia el 100% del trabajo es contención, con corriente. Y bueno, justamente meterles en la cabeza que el elemento con el que trabajamos es distinto a cualquier otro oficio, ¿no? Claro, claro. Un elemento que no lo ves, no tiene olor, no lo olfateás, te das cuenta que existe a través del tacto y bueno, cuando lo tocaste te hace pelota, es así.